Bueno, las conclusiones de este debate es a raíz de que algunos comerciantes sencillamente presentan su preocupación por algunas situaciones que a propósito no solamente son de inseguridad, sino también de funcionalidad del centro histórico de Valledupar. Se ha llegado como a ciertos acuerdos de hacer un frente común de trabajo en donde se van a integrar comerciantes y residentes del centro de Valledupar, las autoridades político-administrativas a través de sus secretarías y la Policía Nacional, con la finalidad de mejorar en lo que tiene que ver en percepción de seguridad, en primer lugar, y en segundo lugar, el mejoramiento de las áreas, de los sectores, como es la parte de iluminación, el manejo de basuras, el manejo de habitantes de calle, de consumo de estupefacientes y otros aspectos que hacen, que van deteriorando sus entornos en lo que tiene que ver en el centro histórico. Y pues bueno, aquí hay unos compromisos grandes que tenemos que asumir cada una de las instituciones para que esta situación mejore. ¿Por qué es tan difícil que a la policía le queda combatir las ollas de microtráfico en la parte de atrás de la alcaldía de Valledupar, toda esta población? Se han dado resultados, frente a ello. La situación es que, y todos sabemos y tenemos conocimiento de que sencillamente para lograr un allanamiento, para lograr sacar una investigación adelante, se necesitan unos trámites de carácter judicial, necesitamos agregarles insumos suficientes para que podamos materializar sencillamente estas capturas, podamos materializar estos allanamientos. Y pues cuando empezamos a perfilar, digámoslo así, una olla de venta de estupefacientes, tenemos que hacer unos trabajos previos que no se hacen de la noche a la mañana, son unos trabajos que la ley penal la ordena, como es el desarrollo de un trabajo metodológico, recepcionar algunas denuncias, bueno, y hacer otros trámites más de tipo judicial para que se logren librar las órdenes de allanamiento, las capturas que sean necesarias, así es material la olla de vicio. De pronto no es que sea imposible, no es que sea tampoco difícil, pero sencillamente hay todo obedece unos trámites. Y cabe recalcar que estas ollas de vicio no solamente están en el sector centro, sabemos de que hay varios barrios, o sea, muchos barrios de la ciudad de Valledupar en donde existen estos lugares y donde, bueno, nosotros permanentemente estamos haciendo allanamientos y hemos entregado inclusive resultados, hemos desmantelado bastantes ollas de vicio y todos sabemos y somos conscientes de que las modalidades de expender estupefacientes van mutando, van cambiando. De pronto muchas veces no se emplea digamos la distribución de las pequeñas cantidades de estupefacientes a través de lugares o sitios fijos, sino que sencillamente las personas lo negocian llevando dosis mínimas que no permiten la judicialización de la persona, lo negocian y sencillamente van y adquieren otra dosis mínima para renegociarlas. Entonces estos son, digamos, reveses que se tienen frente a combatir este tipo de delito, pero bueno, en fin, ahí es donde viene un trabajo de judicialización que seguramente la policía judicial tiene que desarrollar y eso implica tiempo. ¿Exige mayor control en caso de la desaparición de los caballos? En la carrera sexta con calle 17, ¿exige mayor control en las autoridades? Habida cuenta que se ha aumentado el número de hurtos. Sí, miren, igual se han dado algunos resultados frente a estos lugares. Algunos de estos hurtos que se han presentado exactamente en el lugar donde señala ha sido pues a través de la modalidad de ventosa, y es así que nosotros queremos o hemos comenzado a hacer un trabajo para hacer frentes de seguridad comerciales con dueños de establecimientos de comercio, precisamente para que instalen alarmas, instalen cámaras conectados con la Policía Nacional y así pues lograr una efectividad en esta modalidad de hurto, ya que prácticamente para erradicarlo sería instalar un policía al frente de cada establecimiento, y yo creo que tampoco ni es esa la solución, ni es viable tampoco. Pero si conformamos unos frentes de seguridad comerciales, digamos que instalamos algunos dispositivos
de seguridad conectados con la Policía Nacional y otras actividades que van dentro de la filosofía de estos frentes de seguridad, vamos a ir contrarrestando este flagelo. En la actualidad estamos referenciando una experiencia por la cual en este momento está atravesando el municipio de Soacha, continúa Bogotá, en donde los comerciantes se unieron, instalaron unos dispositivos que hasta el momento han dado muy buenos resultados y hay buenos comentarios, inclusive fue avalado por el mismo señor presidente de la República. Estamos argumentando, nos estamos empapando bien en qué consiste estos dispositivos para que en una forma pronta y con el ánimo de contrarrestar este tipo de delitos sean implementados acá, específicamente en el sector centro, en el sector comercio, y así tratar de contrarrestar este delito.